La salud del pequeño es muy buena, pero en mi opinión sería ideal que se quedara en observación las siguientes 24 horas. Esta noche será nuestro invitado. Solo quiero pedirles que cuanto antes hagan su registro. Sí, me encargaré, doctor. ¿Necesita algo más? No sé, ¿algún tipo de medicina? No, con el registro será suficiente. Bien, jovencito, recupérese pronto. Qué lindos ojos tiene. Volveré más tarde. ¿Ya te sientes mejor? Homer, ¿qué haces en este lugar? Jugando a los piratas. ¿Por qué no quieres hablar, pequeño? Al menos dime tu nombre. ¿No será que no sabes hablar? Ah, pero pareces un niño muy inteligente. Cariño, ¿recuerdas con quién vives? ¿Mamá, papá, hermanos? Al menos dinos uno de sus nombres. ¿Quién es la chica que estaba contigo? Ay. Mira su carita de tristeza. ¿Qué tienes, pequeñito? ¿Qué le dijiste, hijo? Ah, nada. Mejor ya no lo presiones. Él hablará cuando lo decida, ¿verdad? Como no quieres hablar, no tengo opción. Te voy a registrar a mi nombre. ¿Lo dices en serio? Claro. Bien, muy bien. Realiza los trámites que se necesiten. Llamaré a Isel y le pediré una pijama. Está bien. Retírese de la puerta. Hola, Isel. Oh, sí, al fin. Buen día. ¿Cómo estás, guapo? Bien. ¿Puedes respirar bien? ¿No tienes dificultad? Se ve que eres un niño muy sano. Ahora tomaré tu temperatura. Mi pequeño, mi Homer. Mi amado hermano. Oye, ¿tu temperatura es normal? Te felicito. Eres un niño bastante lindo. Y muy pronto te recuperarás.